residencias de Satya Sai Baba es el ashram de Vrindavan, situado junto al pueblecito de Whitefield, a unos 26 kilómetros de la ciudad de Bangalore. Pero, ¿quién es Sai Baba? Multitud de libros, películas, vídeos, centros formados por los devotos han ido propagando su vida y su mensaje, desatando los más contradictorios comentarios. Lo cierto es que el hombre Dios de la India, el avatar perfecto, viene cumpliendo fielmente, desde hace unos 50 años, cada uno de los pasos prometidos en su actual encarnación. Las enseñanzas de Sai Baba son, básicamente, las enseñanzas de todos los gigantes espirituales que han existido. Pero tienen la maravillosa evidencia presente, actual, tanto para los devotos como admiradores o curiosos, de ser un ejemplo vivo de dichas enseñanzas. Que el propio Sai Baba para responder sobre quién es y cuál es su cometido? Dice Sai Baba: yo soy el servidor de cada uno. Me podéis llamar con cualquier nombre y yo responderé, porque todos los nombres son míos, o más bien, no tengo ningún nombre en particular. La mente de un hombre prefiere Krishna, la de otro, Shiva. Un tercero prefiere a Alá, sin forma. Nunca le pido a nadie que me venere, renunciando a las formas que ya reverencian. He venido a establecer el Dharma, de modo que no exijo ni requiero vuestro homenaje. Ofrecerlo a vuestro señor o gurú, quien quiera que él sea. Yo soy el testimonio y he venido a corregir la visión.
Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. 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 Dice Sai Baba: soy nuevo y eternamente antiguo. Siempre vuelvo para restaurar el Dharma, para cuidar de los virtuosos y asegurarles condiciones adecuadas para su progreso, y para educar a los ciegos que pierden el camino y vagan por los páramos. Algunos dudosos preguntarán: ¿es que puede asumir la forma humana Paramatma? Y bien, el hombre no puede derivar alegría sino a través de la forma humana, y sólo a través del lenguaje humano y la comunicación humana puede recibir instrucción, inspiración e iluminación. Diciendo Sai Baba: estoy determinado a corregiros solo después de daros a conocer mis credenciales. Es por ello que de vez en cuando anuncio mi naturaleza a través de milagros, es decir, de actos que están más allá de la capacidad humana y del entendimiento humano. Esto no significa que esté ansioso de lucir mis poderes. El objetivo es atraeros hacia mí, hacer que vuestros corazones se apeguen a mí. La presencia de Sai Baba emana un magnetismo irresistible. El deseo de verlo es creciente. Esa impresión, manifestada tanto por devotos como no devotos, es constatable a través de la experiencia diaria del Darshan. Dice Sai Baba: donde existe el deseo de obtener tranquilidad mental, me apresuro a otorgar tranquilidad. Donde hay desaliento, me apresuro a animar los corazones deprimidos. Donde no hay confianza, corro a restaurarla. Siempre estoy actuando para cumplir la misión para la que he venido. Sai Baba proclama: mi poder es inconmensurable. Mi verdad es inexplicable e insondable. Solo porque se ha hecho necesario es que estoy aquí anunciando esto respecto a mí. Dejadme que os diga que las enfáticas declaraciones de la verdad
que han hecho los avatares, ninguno las expresó tan clara e inequívocamente como Krishna. Pese a lo declarado, habréis notado que en su carrera Krishna mismo fue derrotado en ocasiones en sus esfuerzos y empresas, aunque no debéis olvidar que esas derrotas también formaban parte del drama que había planeado y que él mismo dirigió. Debo deciros también que con este avatar Sai no queda lugar para un drama con escenas de fracasos y derrotas. Lo que es mi voluntad tendrá lugar. Lo que yo planeo logra el éxito. Yo soy la verdad, y la verdad no tiene necesidad de vacilar, de temer o doblegarse. El pueblecito de Puttaparthi, a unos 180 kilómetros de Bangalore, es el lugar donde nació Sai Baba. En él está el viejo ashram donde inició su misión, así como un pequeño templo que ocupa el lugar de la casa en que nació. El pequeño pueblo de Puttaparthi sigue haciendo el tipo de vida tradicional, con la variante de un incremento de la actividad comercial, producida por la continua llegada de devotos y simpatizantes de todas las partes del mundo. A las afueras del pueblo y junto al río Chitravati se encuentra una pelada colina y sobre ella un solitario tamarindo que, popularmente, es conocido como el árbol de los deseos. Sai Baba permitía a sus devotos recoger de sus ramas aquel fruto que en ese momento desearan, no importaba si correspondía a la época del año en que estaban o si el fruto era propio de la zona. Sus deseos eran cumplidos.
En la ladera de la colina que queda detrás de Prashanti Nilayam hay un baniano, árbol mandado plantar por Sai Baba. Entre sus raíces fue enterrado, previa materialización, un gran plato o bandeja de cobre, sasana, con marcas y letras místicas. Sai Baba declaró que los yoguis que hubieran llegado a un cierto nivel en sus prácticas sabrían de manera intuitiva sobre la existencia de ese árbol y del sasana bajo él, y serían atraídos hacia este por una fuerza misteriosa. Thank you.
viejo mandir a la actualidad, las instalaciones del ashram de Prashanti Nilayam han ido creciendo imparablemente. Nuevos edificios de viviendas, amplias naves que alojan cantidades enormes de devotos, templos, un planetario, museo, colegios, universidad, un maravilloso hospital, un aeropuerto, etcétera, etcétera. Sai Baba es el catalizador de un torrente imparable de nuevos logros para las gentes de su país. Incansablemente y ajustándose a sus predicciones, va llenando las necesidades físicas y los corazones, sin desviarse un ápice de la misión que anunció hace muchos años. Sai Baba se comprometió con la humanidad a conducirla de nuevo al bien para preservarla de los males que la acechan en este final de milenio y encaminarla a una era de paz. Para ello, utiliza todos los medios adecuados, ya sean de progreso social o de purificación interna. Pero ¿cuál es el motor de todo ello? El amor, su inmenso amor, que progresivamente va sembrando en los corazones de los demás. Sai Baba, esparcir las semillas del amor en los tristes corazones desiertos. Entonces los brotes del amor aromarán el aire, los ríos del amor murmurarán los valles, y cada pájaro cantará, cada niño entonará la canción del amor. El servicio del hombre por el hombre puede conducir a que el hombre descubra al Dios que es su propia realidad. Thank you.
Una de las actividades de grupo más frecuentes entre los devotos es la de los cantos devocionales llamados bhajans o cantos al Señor. Yeah.
los expectantes momentos de los preparativos para el darsana, donde la emoción es contenida a duras penas ante el momento de estar ante la divina presencia manifestada. Srimad Bhagavatam, el Santo Sutta declara: es realmente difícil para los ignorantes el reconocer el poder y la gloria del Avatar. Solo aquellos que con amor y devoción adoran y meditan ante los benditos pies de una encarnación divina pueden llegar a darse cuenta de la verdad. Ha sido interrogado: ¿eres Dios? Respondiendo él a su vez: tú eres Dios. Y prosiguió explicando que, en tanto que él mismo sabía que era Dios, su interrogador, que también era Dios, no lo sabía. Dice Sai Baba: el hombre es lo divino vaciado en el molde humano, al igual que todo lo demás, ya sea animado o inerte. Pero es privilegio solamente del hombre el poder llegar a tomar conciencia de esa preciosa verdad. Y sigue diciendo: vuestra realidad es el Atma, que es una ola del Paramatma. El único objeto de esta existencia humana es el llegar a visualizar esa realidad, ese Atma, esa relación entre la ola y el océano. Toda otra actividad es trivial. Las comparten con las aves y las bestias, pero esto es privilegio únicamente del hombre. Este ha ascendido a través de todos los niveles de la animalidad, todos los peldaños de la escala de la evolución, para poder heredar este sublime destino. Si se desperdician todos los años que hay entre el nacimiento y la muerte, en la búsqueda de alimento y albergue, confort y placer, como lo hacen los animales, el hombre se condena a la sentencia de otra vida.
भट्ट के प्यारे श्री राम, झूठे बेर तूने शबरी के खाए, केवट सुदामा हम बन नहीं पाए, सच्चे जीवन का दो वरदान श्री साईं समा। Se celebra el Día del Gurú. Los devotos llegan de todas las partes del mundo. El ashram se transforma en un inmenso hormiguero de gentes. La expectación es enorme. El Purnachandra se llena en su totalidad, unos 15.000 devotos, todos ansiosos de colocarse en los mejores lugares. Los que no lo consiguen permanecen en el exterior escuchando los discursos a través de altavoces y viendo a Sai Baba en pantallas de televisión. Durante varias horas se tiene el privilegio de verle y oírle, colmando la sed de su presencia. Adwaita Nandam
prema svoju prijatelju. And Lord, also. భగవత్ తత్వము గుర్తించడం అంత సులభమైన మార్గం కాదు. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ నేచర్. నేను అనే అహంకారం, నాది అనే అభిమానము, సమస్త అనర్థములకు మూల కారణం. ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఐ అండ్ మైండ్ ద ఈగో ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ డిఫికల్టీస్. నేను అనే అహంకారం, నాది అనే అహంకారం, ఏనాడు మానవుడు తెలిసినో ఆనాడు దైవత్వము అత్యంత సులభంగా మనకు లభ్యమవుతుంది. The nature of God would be easily understood when we get away from the ego of I and attachment of mind. ఆత్మ సర్వాంతర్య, ఆత్మ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆల్ ఓవర్. అనంతమైనటువంటి ఆత్మ, ఆత్మ ఇస్ ఇన్ఫినిట్. ఒక్కటి, ఓన్లీ వన్. కానీ ఉపాధి భేదం వల్ల ఇది వివిధ రూపంలో వరకు కనిపించుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వి ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఏకత్వంలోని అనేకత్వమే ఆత్మతత్వం అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తింపు చేయవలసి ఆధ్యాత్మిక. It is real spirituality that will make you understand the unity in diversity.
శివకాయ నమో నమః. Sai Baba dice: si dais un paso hacia mí, yo daré 10 pasos hacia vosotros. Recordad que cada paso os acercáis más a Dios, y que cuando dais un paso hacia Él, Dios da 10 pasos hacia vosotros. En este peregrinaje no hay paradas. Es un viaje continuo de día y de noche, a través de valles y desiertos, a través de lágrimas y sonrisas, a través de la vida y la muerte, a través de la tumba y del seno materno. Una vez que se acaba el camino y se llega a la meta, el peregrino descubre que no ha hecho sino viajar desde sí mismo hacia sí mismo, que el camino fue largo y solitario, pero que el Dios que lo ha guiado todo el tiempo estuvo siempre en él, en torno a él, con él y junto a él. Descubrirá que todo el tiempo él mismo era divino, que su anhelo de unirse a Dios no era sino el mar llamando al océano. El hombre ama porque Él es amor. Ansía melodía y armonía y desea la felicidad porque Él es felicidad. Tiene sed de Dios porque está compuesto de Dios y no puede existir sin Él.